Elecciones 2018. Cobertura especial. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo y a Morena. Amigas, amigos. Vengo a agradecerles por su apoyo, por su confianza. Desde este zócalo de la Ciudad de México, corazón político, social, cultural de nuestra República. Un saludo a todas, a todos los mexicanos. Mi agradecimiento sincero a todas, a todos los que participaron en esta jornada electoral, donde de manera libre, soberana, el pueblo de México decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. Se decidió el día de hoy iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Triunfó la revolución de las conciencias. Y como lo hicimos en el cierre de campaña, no podemos dejar de reconocer que este triunfo pertenece a todas y a todos. Es el esfuerzo de muchos dirigentes sociales, políticos, de muchos ciudadanos, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todas las religiones, millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, millones de libres pensadores. No vamos a dejar de recordar a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos que desde hace muchos años han venido luchando por el establecimiento de una auténtica, de una verdadera democracia en nuestro país. Siempre los vamos a recordar. Ellos son los precursores de este movimiento. Ellos comenzaron con esta lucha. Y no vamos a dejar de recordar, porque como lo dije también en el cierre de campaña, muchos de los que iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años se nos adelantaron. Son finados, pero estoy seguro que desde el cielo están celebrando este triunfo que ellos ayudaron
a consumar. Vamos a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar. No se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Conozco lo que han hecho todos los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta la actual, y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. ¡Sí se pudo! Hoy se termina una etapa y vamos a iniciar otra. Triunfamos y ahora vamos a transformar a México. Voy a dedicarme en este tiempo hasta el día 1 de diciembre, que va a ser la toma de posesión. Todo este periodo lo voy a dedicar a trabajar con los miembros del nuevo gabinete para elaborar los proyectos, no perder tiempo, afinar lo que vamos a llevar a la práctica, con el propósito de que empecemos ya a trabajar desde ahora para que, iniciando el gobierno, desde el primer día empezamos a cumplir los compromisos. Desde el primer día, les digo, va a aumentar la pensión para los adultos mayores al doble. A los que viven en los estados de la República. Y se va a garantizar que esa pensión sea universal, que la reciban también jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro. Desde el primer día de gobierno, todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Y desde los primeros días del próximo gobierno democrático, se va a garantizar a todos los jóvenes de México el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Y vamos a comenzar también con proyectos para impulsar el desarrollo de sur a norte, desde Quintana Roo hasta Baja California. Proyectos productivos como cortinas de desarrollo para arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen, porque el mexicano va a poder, como lo acabo de decir, va a poder
trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Vamos, por eso, a trabajar en los proyectos. Vamos a trabajar también respetando la autoridad constituida. No vamos nosotros a faltarle el respeto a las actuales autoridades. Vamos a esperar nuestro tiempo y en este proceso de transición nos vamos a poner de acuerdo para que el país siga su marcha sin que haya crisis de ninguna índole, que la transición se dé con armonía, que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, sin sobresaltos de ningún tipo. Ya el día de hoy que hablé con el presidente Peña, le pedí un acuerdo para pasado mañana, el martes a las 11 de la mañana, nos vamos a encontrar aquí en Palacio Nacional. Para ponernos de acuerdo de cómo se van a llevar a cabo los cambios desde estos últimos meses del actual gobierno. Pero repito, vamos nosotros a actuar en forma respetuosa y la transición va a ser ordenada para que se mantenga la estabilidad económica y financiera, que no haya sobresaltos, para que de esta manera podamos sacar adelante a nuestro país, a nuestro querido México. Ya también hemos decidido nombrar a un equipo para la transición. Vamos a que se encarguen de la parte económica y financiera el que va a desempeñar el cargo de secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y el que va a ser el coordinador de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Ellos van a atender toda la parte económica, todo lo que tiene que ver con lo financiero y lo económico. En el caso de la atención de los asuntos internacionales, las relaciones internacionales, ya va a empezar a trabajar en la transición Héctor Vasconcelos y Marcelo Ebrard. Y para asuntos políticos internos, la licenciada Olga Sánchez Cordero y Tatiana Cloutier. El encargado para medios de comunicación va a seguir siendo, quien me ha ayudado mucho, César Yáñez. Vamos a estarles informando. Pienso que julio, agosto, la mitad de septiembre, nos vamos a dedicar para la elaboración del proyecto, para tener
las acciones muy definidas que van a aplicarse. 2 meses y medio voy a estarme reuniendo con los equipos para tener definido el plan. Mediados de septiembre hasta finales de noviembre voy de nuevo a hacer una gira por todo el país como presidente electo. Porque no va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus asuntos, a sus quehaceres. No, va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no tengo más que decirles. Solo así, abrazarles mucho. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!